Poniendo la excusa, ¿no es cierto? Como parte de la gestión que está haciendo el alcalde en este momento, ya de la recuperación de áreas verdes, ya hay espacios públicos, que van a mejor. Años, ¿no es cierto?, de las finales de uso público, como se dice, y también lo bueno a ustedes, ¿ya? Fíjate, por ejemplo, por favor, los techos basura para que no para que se mantenga todo limpio la zona, ¿ya? Muchas gracias. Compromiso que asumimos con la población y con Arica también, porque este es un parque que en realidad está descuidado, un parque que está bien olvidado, es la primera vista que uno entrega de la ciudad a quienes nos visitan y llegan por tierra, tanto del extranjero como del resto del país. Entonces esto es parte de un plan integral de recuperación del terminal de buses. El terminal de buses, lamentablemente, un mal vecino genera una serie de externalidades en torno al sector. Entonces nosotros estamos trabajando internamente en el terminal de buses, recuperando. Estamos en proceso de licitación, de construcción de un edificio. Pero también incluye todo el entorno del terminal, y eso incluye el parque. El parque finalmente se ha transformado en un patio trasero casi del terminal de buses. Partimos con estos facilitadores que cumplen una suerte como de guardaparque, pero que en rigor son facilitadores, porque ellos se ponen en contacto con carabineros, se ponen en contacto con inspectores municipales cuando se ve algún tipo de problema con la PDI o con salud. Y frente a eso, nosotros hoy día estamos respondiendo a esta demanda y esta urgencia, que es recuperar el parque.